Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de Federador TV. Gracias por su sintonía. Hoy tenemos un programa lleno de mucha información. Aquí empezamos. Estamos informando que el ajedrecista Hugo Morales, perteneciente a nuestra filial la Federación Deportiva de Manabí, obtuvo el primer lugar del primer campeonato panamericano escolar online que organizó la Escuela Peón 8 Rey de Lima, Perú. El torneo se desarrolló a través de una plataforma virtual y contó con la participación de 738 ajedrecistas de 17 países de la región, que fueron distribuidos en las categorías primaria, con 424 participantes y 314 de la secundaria. Hugo, de 11 años y que fue campeón nacional y medallista de bronce panamericano en la temporada pasada, ocupó el primer casillero en la división primaria una vez que logró completar 46 puntos. Felicitamos a Hugo por este logro y dejar al país en los primeros sitiales. Compartimos un gran mensaje que nos llega desde Concentración Deportiva de Pichincha. Las selecciones de baloncesto de varias categorías nos prepararon el siguiente video. Veamos. A continuación presentamos la entrevista realizada al entrenador de karate Jackson Caicedo, a cargo del licenciado Roberto Castro del Departamento de Comunicación de la Federación Deportiva de Loja. Ellos nos comentan el trabajo que vienen realizando con sus deportistas. Los entrenamientos que venimos realizando con los chicos por medio de videollamada. Hemos estado haciendo lo posible para que sea lo más normal, para que se realicen y se realicen las cosas de lo más normal. Lo hemos estado realizando a doble jornada con los deportistas, en la parte física, en la parte técnica. Se necesita, claro, el compañero que sabe del deporte para que ellos puedan ejecutar mejor una técnica y no puedan golpear. Los padres de familia son los que han tenido que sufrir los accidentes y a veces los excesos de fuerza de los deportistas, pero lo hacen con amor y al final pues ayudan a sus deportistas. En cuanto al ánimo de los deportistas, pues siempre nos mantenemos optimistas, pensando que hay cosas que están por venir y que queremos conseguir, pero nosotros nos mantenemos entrenando y seguimos a la espera con la finalidad de estar preparado para lo que se venga. La planificación de ustedes continúa de la manera que obviamente
han ido ustedes realizando en el transcurso de esta cuarentena, hasta obviamente tener ya directrices de las autoridades en torno a un posible regreso? Realmente, pues la planificación sí cambia bastante. Pasamos una etapa, como quien dice, una etapa general, porque no podemos estar ni en precompetitiva ni competitiva, una porque no tenemos fechas de competencia, estamos como en una etapa general, estamos trabajando lo que son las técnicas básicas, técnica competitiva sin ritmo competitivo, o sea, no tiene el ritmo competitivo, estamos trabajando lo que es fuerza para que los chicos puedan mantenerse. Bueno, por último, profesor, ¿qué le podemos decir a todos los deportistas de Federación ya de manera general y de igual manera a sus demás compañeros, colegas, que de la misma forma que usted están planificando el tema de los entrenamientos desde esta modalidad para obviamente no perder la condición física respecto a cada una de las competiciones que tenían planificadas y que esperemos que en un futuro se pueda normalizar todo? Bueno, primero pues a deportistas, compañeros, trabajadores, bueno, a todos en general, lo primero que yo les digo es que se cuiden, que tengan mucho cuidado, muchas precauciones, que no tomemos las cosas a la ligera. A veces cuando uno no les pasan las cosas, uno dice, bueno, no es así, no es tan duro, pero cuando ya las cosas pasan o le pasa a un familiar o un amigo, uno se da cuenta que la cosa es bastante grave. Entonces, no tomar esto a la ligera. A los deportistas, hay un dicho que dice que entre más oscurece es porque más pronto va a amanecer, así que tener calma, paciencia, esperar, hacer todo lo que usted pueda en casa. Yo tengo deportistas que han desordenado su casa, están poniendo la cama en la sala, han puesto en el cuarto para entrenar, entonces hacen todo lo posible, pero en su casa, para estar bien. Los deportistas tienen que entender que para poder lograr sus objetivos tienen que tener primero salud, vida, contento a sus padres. Los entrenadores, nosotros dependemos de esto, de los deportistas. Hay que estar al pendiente. Podemos hablar en grupo, pero también hay que hablar individual. Hay deportistas que no se atreven a decir las cosas en el grupo. Hay que hablar individual con cada uno de ellos. Yo creo que ahora tenemos tiempo para planificar y tiempo como para hablar con los deportistas. Uno de los consejos que doy, hablo con cada uno, con los problemas que hay. Los entrenadores a estar pendiente y a los deportistas a tener paciencia y para todos cuidarse, porque es bastante difícil, bastante feo que una persona le pase algo por esto, lo que más se puede llegar, y tienen que tener en cuenta que uno no lo puede ver, porque tú no puedes viajar, no puedes salir, no te pueden ni ver si te pasa algo, ni ir si te pasa algo. Entonces, que tomen las cosas en serio, cuidarse y esperar que todo pase, todo llegue a la calma, que todos los objetivos se los van y los van a conseguir. No estén pensando en que ya va a pasar mi tiempo, es que ya voy a cumplir la edad. No, Dios nos da lo que nosotros nos merecemos y cuando nos merecemos. O sea, para mí yo creo que cuando las cosas tienen que pasar, van a pasar. Es momento de realizar nuestra primera pausa comercial. No se mueva de sus asientos, porque al regresar tendremos una entrevista con la multimedallista de canotaje, Angie Aveño. Ya volvemos. Los deportistas merecen nuestro apoyo. Hoy nos unimos para solidarizarnos con nuestros atletas en formación y de escasos recursos económicos. Con la iniciativa El Deporte Nos Une, ayudaremos a quienes más lo necesitan. Entregaremos productos no perecibles y con tu ayuda llevaremos alimento a sus hogares. Invitamos a todas las empresas, públicas, privadas y ciudadanía a sumarse a esta gran iniciativa. Entrega tus donaciones en las coordinaciones zonales de la Secretaría del Deporte. Para más información, visita nuestras redes sociales o ingresa a www.deporte.gov.es. El deporte nos une.
Estamos de regreso en Fedenador TV y hoy tenemos como invitada especial a la deportista ecuatoriana de canotaje, Angie Aveño, quien nos comentará cómo lleva esta cuarentena desde casa. Hola Angie, ¿cómo has estado? Bienvenida una vez más a Fedenador TV. Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien, gracias a Dios, igualmente para todo el Ecuador. Angie, ¿cuántas veces entrenas desde tu casa? Sabemos que las directrices que te está dando tu entrenador las estás realizando a través de la aplicación Zoom. Bueno, nosotros nos estamos manejando con lo que es pesas, entrenamientos funcionales. Obviamente mi deporte es de agua y se complica un poco ir a una embarcación o tener cerca un lago, pero lo estamos haciendo también por formas como en los remolgómetros, estamos haciendo con ligas, poniendo a lo mismo un simulador de canoa, lo hemos venido planteando, pero con ligas para hacer algo de resistencia. Entonces así nos estamos manejando, tenemos una vez al día, nos conectamos por Zoom todos nuestros compañeros y trabajamos por medio de esta aplicación algunos ejercicios básicos que se puedan realizar. Como deportista de canotaje que están acostumbrados a estar en su bote, al aire libre, en el agua, ¿cómo juega esto en lo psicológico en los deportistas de canotaje? Bueno, yo creo que ahora lo importante es mantenernos sanos. Y si las recomendaciones son quedarse en casa, pues hay que hacerlo. A veces puede ser que ese pequeño día en el que nos impulsamos por hacer, por querer salir, puede traer consecuencias. Y traer algo que no queramos a nuestro hogar, que es una enfermedad. Obviamente nadie lo quiere, ni quisiera pasar por ese momento. Entonces, por eso hay que cuidarse. Al momento de entrenar en agua, ya habrá su tiempo. Nosotros tenemos que tener la mente clara y los ojos claros que en cualquier momento esto se va a solucionar. Y tenemos que seguir trabajando desde donde podamos, desde casa, para poder seguir manteniéndonos físicamente, poder llegar a lo que sería el próximo año, el Tokio 2021. El estar en casa seguramente se torna un poco complicado mantener una dieta equilibrada. ¿Cómo lo estás manejando? Bueno, yo ya venía trabajando con la parte nutricional hace 8 meses y medio atrás por el motivo de lo que recién salía el embarazo. Entonces, no se me ha hecho tan complicado el mantenerme con algo estricto, porque ya es una rutina de vida que tenía, y cuando tú tienes un objetivo claro, creo que no hay nada que lo pueda dañar, que lo pueda truncar o poner algo más difícil. Entonces, en eso ya se venía trabajando. Yo salí del embarazo con 15 kilos arriba, ahora ya estoy 12 kilos abajo, que tengo que seguir trabajando, pero cada vez estamos más cerca. Seguramente la constancia y el amor hacia el deporte se ven estos frutos después del embarazo. Angie, ahora que eres mamá y deportista, ¿cómo te organizas para entrenar y pasar tiempo de calidad con tu bebé y el resto de la familia? Bueno, como siempre lo digo en toda entrevista y a toda persona que me pregunta, yo creo que es una pregunta en donde... ¿Y ahora qué pasa con tu vida de mamá? ¿Cómo involucras dos cosas? Mi hijo es un amor. O sea, yo creo que en vez de yo ponerme en la vida de él, él se acostumbró a mi vida caótica. Él me ve entrenar, yo lo he llevado a gimnasio, yo lo llevaba al gimnasio, a funcional, a remar, y él se acostumbraba a verme, a hacer cosas que por el momento creo que no entiende, no da a entender por qué mamá golpea las pesas, por qué mamá golpea esto, por qué hace como una piola, no lo va a entender. Pero hoy por hoy yo me siento orgullosa de mi hijo, a pesar de que tiene solo 8 meses, él tanto tiene eso en su cabeza que, bueno, en algún momento mamá va a golpear las pesas. Entonces, yo lo pongo en el corral acá en casa
y él en su momento solo queda viendo y viendo y se ríe, pero no llora, no hace mayor cosa que a mí me detenga en parar mis entrenamientos. Entonces, yo por eso estoy muy feliz con mi hijo. Creo que Dios manda a... Sabía que venía donde una mamá media caótica, entonces lo acostumbró para eso. Él me ayuda a entrenar y por parte es como mi compañero de entrenamiento en estos momentos, en el que yo estoy haciendo las pesas y él está ahí al lado mío con el corral, riéndose o él también jugando. Precisamente eso te iba a consultar. En tus redes sociales podemos observar de que tu hijo es tu fiel acompañante en tus entrenamientos. Seguro esto es una gran motivación para ti. Bueno, para mí fue una gran motivación. Yo al salir del embarazo, yo dije que yo quería que él tenga una mamá que todos la recuerden por haber ido a unas olimpiadas, por haber dado todo su esfuerzo y si es posible traer una medalla olímpica. Yo a los 15 días del embarazo, que salí del embarazo de la cesárea, empecé ya a entrenar, empecé porque yo sabía que en ese momento el tiempo era corto. Entonces no había tiempo para decir, para creer en esos mitos de que la herida todavía no está cerrada, la herida esto, te va a pasar esto, te va a pasar algo interno. Yo obviamente sabía que una cesárea era algo riesgoso, que a los 15 días empezar el ejercicio podría traer complicaciones, pero siempre estuve bajo las indicaciones de mi doctora y la parte física también, entonces siempre estuve con esa luz verde, que eso me motivó más para poder seguir con los entrenamientos, y mi hijo era parte de esa motivación. Al verlo, al sentir cómo él entrenaba y veía al lado mío todo el tiempo, me motivaba más a decir que no era como el resto de las personas decían, que la vida sí. Algo muy importante, que desde pequeño le estás incentivando el amor hacia el deporte, como lo hicieron tus padres contigo. Bueno, sí, el deporte es salud, es vida, es amistad. Hay cosas que uno debe como padre saber que lo deben hacer los hijos, pero cualquier cosa ya sería decisión de él si quiere seguir esta vida deportiva, si no lo quiere seguir, ya sería cuestión de gusto, porque para esto hay personas que a veces no están para seguir indicaciones del deporte al 100%, entonces puede ser que no le guste como puede ser que sí, pero hasta ahora, para que me aguante haciendo pesas, creo que sí le ha de gustar. Mañana celebramos desde cada una de nuestras casas el Día de la Madre. ¿Qué mensaje le darías a todas esas mujeres que luchan, que se esfuerzan por sacar adelante a sus hijos? Bueno, que no olvidemos este Día de la Madre, porque es el día en donde cumplimos nuestro verdadero rol. Es el día en donde tenemos que proteger y cuidar a los seres que trajimos al mundo. No es momento para fiestas, no es momento para ir a los mejores restaurantes, es momento de hacer nuestra labor, cuidar y proteger a nuestras criaturas, a nuestros hijos, a nuestra gente que está a nuestro alrededor. Angie, si tuvieras la oportunidad de escribir una carta para tu mamá, ¿qué le dirías? Bueno, mi madre, los que me conocen saben que mi madre es todo, yo por mi mamá vivo y muero, yo la quiero muchísimo, gracias a Dios puedo volver de Francia en los vuelos humanitarios y el domingo ella sale de ya del aislamiento, entonces sería un buen día para ella, aunque no podemos estar todos juntos porque cada uno está en su casa, sabe que nuestros corazones y gracias a la tecnología podemos estar unidos. Angie, gracias por acompañarnos y compartir con nosotros tus actividades en este tiempo de cuarentena. Te deseamos un feliz Día de las Madres, el mayor de los éxitos como madre y deportista. Te enviamos un fuerte abrazo. Muchas gracias.
Amables televidentes, es tiempo de un nuevo corte comercial. Al regreso tendremos más información de nuestras filiales. Y quiero invitarte a que participes de la campaña El Deporte Nos Une. Esto es una iniciativa de la Secretaría de Deportes que busca recaudar alimentos no perecederos para atletas menores y en estado de vulnerabilidad. Espero contar con ustedes. El Deporte Nos Une. Estamos de regreso y nos trasladamos hacia la provincia de Pichincha. Y es que Ana Victoria Bach, nadadora del Team Pichincha, aprovecha este tiempo de cuarentena para entrenar desde su casa con la ayuda de su familia. Más detalles en la siguiente nota. Ana Victoria Bach practica la natación desde hace 10 años, pero desde hace 4 incursionó en la modalidad de aguas abiertas. Por la dificultad de entrenar en lagos, ríos y el mar, su familia decidió adaptar una piscina especial para los entrenamientos. Fue mi idea, ya que yo no quería parar de entrenar y no quería perder la sensibilidad con el agua. Entonces le pedí a mi mamá que si me pudiera ayudar con una piscina. Mi mamá me apoya siempre, entonces mi mamá me dijo que sí. Y bueno, vinimos también improvisando con un poco del gimnasio, con ciertas cositas como botellas para hacer peso. Mi bicicleta, yo tenía una bicicleta y pues le armamos para que se haga como estática. Victoria le apasiona la natación. Nosotros como padre queremos todo el apoyo para ella, para que siga adelante. Son sus sueños llegar a una olimpiada. Y bueno, por eso estamos ahora en este momento que estamos con esta situación que vive el país y el mundo entero, pues apoyándole desde la casa a Victoria. Abad, de 16 años de edad, ha destacado en torneos de aguas abiertas como la Copa del Pacífico y los Juegos Sudamericanos de Playa. Sí, mi mami ha sido la verdad un gran apoyo, siempre está ahí conmigo, me acompaña a todas las competencias, ahorita me está ayudando a entrenar, estamos haciendo los entrenamientos abajo, o sea, en el agua. Ella me ayuda con las salidas, me pasa a mí las cosas y siempre está al pendiente. La verdad me siento muy contenta de poder contar con su apoyo, ya que creo que es algo muy importante. Yo estoy entrenando más o menos como unas 3 horas será. Entreno 1 hora y media en el físico y 1 hora y media en el agua. Ana Victoria continuará con los entrenamientos en casa, bajo una estricta disciplina y con la mente puesta en los futuros eventos deportivos a nivel local e internacional. Agradecemos al Departamento de Comunicación del Team Pichincha por este importante informe. Desde la Federación Deportiva del Guayas presentaremos un video a cargo del licenciado Eduardo Puentes, entrenador de la disciplina de lucha. Conozcamos parte del entrenamiento que realiza junto a sus dirigidos. Todo saludo, mi nombre es Eduardo Puentes y soy entrenador de lucha olímpica de la Federación Deportiva de Guayas. Hoy estamos acá con el fin de darles a conocer a ustedes cómo siguen trabajando nuestros chicos desde sus hogares por orientación de nuestra Federación Deportiva de Guayas. Específicamente estaremos hablando sobre 2 aspectos de la preparación, 2 aspectos básicos. Básicos, pero no por ello menos importantes, ya que si logramos sentar buenas bases, posiblemente mañana logremos tener atletas de excelencia. Estos aspectos son específicamente las posturas y los desplazamientos. En mi caso muy particular, trabajo con los atletas de Greco. Les he orientado durante esta etapa a hacer este trabajo de las posturas y los desplazamientos de manera combinada
con el objetivo de que ellos sean capaces de ejecutar los dos de manera conjunta, sin desvirtuar ninguno, sin cometer errores en ninguno de estos aspectos. Hoy específicamente nos encontramos trabajando en los hogares mediante las sombras, con desplazamientos, entradas de elementos técnicos simples para cuidar la integridad de estos atletas en sus hogares, ya que no cuentan con un tapiz adecuado para la ejecución de elementos técnicos más complejos, además haciéndolo en tiempo real de combate. Quería darles a conocer también una iniciativa que se me ha ocurrido con el objetivo de lograr mayor motivación por los atletas para ejecutar estas actividades deportivas en sus hogares. He lanzado un reto donde ellos tienen que ejecutar tres elementos físicos, o sea, tres ejercicios físicos de cierto grado de complejidad, respetando las repeticiones y la técnica del ejercicio. Se van a firmar y las mejores ejecuciones van a ser premiadas una vez comencemos la preparación en el gimnasio. Hasta acá la charla del día de hoy, espero haya sido de su agrado. Hasta la próxima. El profesor Alfonso Obregón, entrenador de la disciplina de fútbol de la Federación Deportiva de Manabí, nos muestra el entrenamiento virtual que realiza con sus deportistas. El día de hoy vamos a hacer algunos ejercicios de coordinación, puede decir en el previo calentamiento. Así que vamos a realizar un ejercicio, Alfonso Andrés, ¿vale? Ejercicio de mucho skipping, de coordinación de rodillas con manos. Como pueden ver, vamos a hacer unos ejercicios de salto, saltos con caída, un poquito, con mucha caída, me detengo, hago un poquito de fuerza. Eso es, mucha coordinación. Abajo. Abajo, con caída lateralizada. Hola, les saluda el profesor Alfonso Obregón. Sé que ahora estamos pasando por una situación bastante caótica frente a esta pandemia que nos agobia a todos. Así que la mejor manera de poder combatir al COVID-19 es tomando las medidas necesarias o las bioseguridades, como le llaman normalmente. ¿Y cuál es? Quedándote en casa. No hay más. No hay más medidas, sino que quédate en casa. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su sintonía. Antes de despedirnos, queremos enviarles un fuerte abrazo a esa maravillosa mujer que nos ha traído al mundo. Ellas que nos dieron la posibilidad de descubrir y disfrutar el gran placer de la vida día a día. Que aún continúan cuidándonos, mimándonos, enseñándonos y levantándonos del suelo cada vez que nos caemos, tal y como hacían cuando éramos pequeños. Feliz Día de las Madres les desea la Federación Deportiva Nacional del Ecuador, FEDENADOR. Nos vemos en una próxima emisión. Que la pasen muy bien.